Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Desempaquetados de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Hoy ya lo estáis viendo aquí con una caja de la marca Maui Jim. Maui Jim es una marca de gafas de sol de lujo y sorprendentemente tiene una historia bastante reciente que no se sabe hasta qué punto mezcla la realidad con la leyenda. Pero se dice que en los años 80 eh, un, un marinero de nombre Jim Richards se puso a vender gafas de sol en las playas de Maui. Eh, a ese hombre se le conocía como Maui Jim, Jim Richards, pues Jim y Maui por hacerlo en las playas de Maui. Entonces eh, resultó que el negocio le debía ir bien vendiendo gafas de sol a, a pescadores, a surfistas, a turistas. Y en 1987 empezó a producir sus propias gafas con cristales polarizados que patentó. A partir de ahí eh, todo fue un, un éxito y en 2009 Maui Jim se consideraba la empresa de gafas de sol independiente más grande de, de todo el mundo. Eh, sin embargo, en tiempos recientes, en marzo de 2022, Kering Group, el grupo Kering, anunciaba que adquiría la marca Maui Jim, así que ya no es, bueno, ya no es independiente. Eh, el modelo que tenemos aquí, ya lo veis, es el Maui Jim Mavericks. Eh, vamos a, a abrirlo y así veis cómo cómo vienen. Es una caja muy chula de, de cartón que tiene, pues bueno, motivos muy, muy hawaianos como las como es digno de ellos, no? Porque ya sabéis que Maui está en Hawái y por aquí que imita la madera. Pero bueno, eh, aunque es muy original y muy creativo, de premium no tiene nada lo que se ve. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Vale, pues, pues esto es lo que, lo que viene en el empaquetado. Un, un estuche de las, de las gafas. Vamos a abrirlo y así veis cómo es. Bueno, es un estuche desplegable eh, que cierra por, por un imán, firmado por, por Maui Jim con aquí con lo que debe ser una, una gamuza o algo así no está mal no es impresionante y yo creo que no está a la altura del precio de estas gafas pero bueno vamos a seguir porque al final lo que uno paga eh, no es el estuche sino son las gafas aquí nos explica la, la normativa las diferentes categorías de, de lentes y bueno sin más vamos a sacar estas maui jean mavericks para que veáis un poco cómo son. Bueno, es una gafa con, con forma, con diseño de gafa de piloto, gafa de aviador, al más puro estilo de las Ray-Ban Aviator Classic o de las American Optical General o, o similares. Eh, un diseño que se caracteriza porque sus varillas son muy delgadas y son, y son redondas son redondeadas son muy finas el objetivo de, de esto es que ocupen el mínimo espacio a la vez que, que sean sólidas para que se pueda eh, colocar para que pueda ser compatible con, con un casco de, de piloto sin problemas eh, pero la principal novedad es que maui jim siempre se caracterizó por el desarrollo de gafas para, para entornos acuáticos, ya sea la pesca o, o el surf o el windsurf, como decía antes, de manera que sus gafas son altamente resistentes a la corrosión, incluso en, en agua salina. Por supuesto, eso es trivial en unas gafas de acetato, pero en unas gafas metálicas, como es este caso, no es tan sencillo. De modo que los de Maui Jim lo que han hecho es colocar una montura que es completamente de titanio. Es una gafa muy ligera y, y eso, completamente una, una montura totalmente de titanio. Por otro lado, estos cristales, estos lentes son los que la, la marca llama color Blue Hawaii, es decir, es un tono de azul claro, eh, espejado, polarizado. Eh, utiliza unos, un material que es el que llaman Maui Pure, Maui Pur, que es un cristal mineral, pero enormemente resistente. Fijaros que, que es resistente como un cristal mineral, pero a su vez es muy ligero tam, también. Las lentes, por supuesto, van firmadas por, por Maui Jim. <coughs> y otro detalle importante es que eh, estas lentes, las Maui Pure, bueno, todas las lentes de Maui Jim, precisamente por lo que decía de que tienen que ser resistentes a la corrosión y a los entornos salinos de, del agua de mar, <coughs> pues aguantan eso. Y, y es algo importante, bueno, aquí me veis en el reflejo, la que tal, para que veáis que son espejadas, y eh, eso quiere decir que muchas lentes que tienen un, una cobertura espejada, como, como es este caso, normalmente esa cobertura se hace en base a componentes metálicos, y claro, el agua de mar los, los oxidaría, ¿no? Así que en Maui Jim pues son resistentes a la corrosión, incluso en entornos salinos, y, y ya está. En cuanto al tamaño, para que os hagáis una idea, es un tamaño grande. 61 milímetros de lente y 14 de puente. Es decir, 61/14. Es un tamaño más grande que las Ray Aviator, por ejemplo, cuyo tamaño normal es 58/14. La tienen en 55/14, que lo llaman pequeño, y la tienen también en 62/14. Es decir están más cerca de las eh, ray Classic Large, eh, grandes, que, que de las de tamaño normal. Y además, <coughs> otro detalle muy interesante es que la curvatura que tienen, aunque es base 6, que es como se denomina el grado de curvatura de, de las gafas, es bastante curvado, eh, es más curvado que en las, que en las de ray -Ban esto ¿qué, ¿Qué ventaja tiene? Pues que fijaros que el ojo va a quedar muy envuelto por la, por la montura y por la lente y entonces nos va a proteger más de los rayos que vengan lateralmente e incluso de los que vengan de la parte superior. Porque cuando estamos <coughs> volando o haciendo deporte, que cambiamos de posición, pues el, el sol no siempre nos va a venir de frente, a veces nos vendrá de arriba y a veces nos vendrá de los lados. Son unas gafas que cuestan algo más de 300 euros, 317 euros, es su PVP. Por supuesto podemos aprovechar ofertas y las encontraremos más baratas. Os pueden parecer enormemente caras, pero eh, si miráis los precios de la ray Aviator, que tiene algunos modelos especiales con montura de titanio, pues veréis que son incluso más caras. Así que, aunque en valor absoluto es un precio elevado, comparativamente no lo son tanto. Y bueno, si os ha gustado este inciso de, de gafas de sol y de, y de estilo de, de vida, pues, pues bueno, me decís lo que os parece, me decís si, si os gusta eh, y os suscribís al, al canal. Así que nos vemos en el siguiente unboxing.